Ayuntamiento, Diputación y Mancomunidad trabajarán en la elaboración de un plan estratégico de la ciudad. El Distrito Sanitario facilitará los análisis de sangre para contrastar el test de alcoholemia. Un convenio para la recogida de plásticos de invernadero completa la gestión de residuos agrícolas. La unanimidad de las propuestas sobre empleo protagoniza el Pleno de Febrero de Diputación. 10 atletas de Chipiona disputan este domingo la Maratón de Sevilla. El Jardín Chip vence en Sanlúcar y continúa invicto. Agustín Lorenzo Morales, concejal de Fomento Económico y portavoz del equipo de gobierno, ha informado que Diputación de Cádiz y Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir van a trabajar en la elaboración de un plan estratégico de Chipiona para promover su desarrollo económico. El equipo de gobierno, técnicos de Diputación de Cádiz y de la Mancomunidad se han reunido esta semana para poner en marcha el proyecto. Agustín Lorenzo entiende que Chipiona se encuentra en un momento trascendental dentro del proceso de modernización y transformación socioeconómica y por ello es el momento de elaborar un plan que permita ver un futuro más allá de 2 o 3 años y a lo largo plazo establecer una estrategia para que Chipiona resuelva los déficits históricos existentes y defina un nuevo modelo de ciudad que no existe. La pretensión es ampliar el potencial turístico de la localidad, el desarrollo de nuevas infraestructuras que propicien la llegada de nuevas inversiones que promuevan el desarrollo para los próximos 15 años. El delegado también ha precisado que para la elaboración y posterior desarrollo del plan estratégico será necesario contar con el apoyo de todos los sectores productivos y todos los actores sociales. Desde las delegaciones se van a programar reuniones con los colectivos que están vinculados con ellas para saber sus necesidades e iniciativas con vistas a la Chipiona del futuro. Chipiona se encuentra en un momento trascendental dentro del proceso de modernización y transformación socioeconómica y por ello hemos de estructurar un plan que nos permita ver un futuro más allá de 2 o 3 años y a largo plazo establecer un plan estratégico que permita que nuestra ciudad resuelva los déficits históricos y nos habilite para profundizar en un nuevo modelo de ciudad. Para todo ello hemos mantenido unas primeras conversaciones con técnicos de Mancomunidad, con técnicos de la Diputación de Cádiz, para elaborar un plan estratégico que nos permita ampliar este gran potencial turístico y de servicios que a raíz del desarrollo de nuevas infraestructuras propicien la llegada de nuevas inversiones y abran nuevas actividades en un marco amplio de desarrollo de nuestra ciudad para los próximos 15 años. Para la elaboración y el posterior desarrollo de este plan estratégico necesitaremos el apoyo de todos los sectores, tanto productivos como sociales de nuestra localidad. Y por ello, desde todas nuestras delegaciones comenzaremos a tener una ronda de reuniones con todas las asociaciones, tanto de sectores productivos como de participación ciudadana, para que nos ayuden y nos muestren su postura sobre lo que ellos piensan que debería de ser la Chipiona de nuestro futuro. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, ha mantenido una reunión con el director del Distrito Sanitario de Jerez, Antonio Manuel Mancilla, al que se le ha presentado un protocolo de actuación en controles de alcoholemia a iniciativa de la policía local con el que se pretende dar garantías jurídicas a las personas que puedan estar afectadas por una denuncia por conducción bajo los efectos del alcohol. La prueba del alcohol se realiza mediante aire aspirado. Es una prueba de carácter obligatoria y su negativa constituye un delito contra la seguridad vial que está tipificado por la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación. El hecho, por tanto, de negarse a realizarse esta prueba se considera delito, pero sí es verdad que también hay que darle las garantías al ciudadano de poder contrarrestar o solicitar una prueba de contraste. Esta prueba está también recogida por la ley y debe realizarse en sangre. El ayuntamiento no tiene capacidad para realizar esta prueba en sangre y es por lo que ha pedido la ayuda del Distrito Sanitario de Jerez para poner en marcha este protocolo. Así que toda aquella persona que desee contrastar su prueba de alcoholemia en aire expirado con una prueba de sangre sería trasladada al centro de salud para la extracción de sangre y posterior análisis. Hemos mantenido una reunión con el director del Distrito Sanitario de Jerez, don Antonio Manuel Mancilla Romero, al que le hemos presentado un protocolo de actuación en controles de alcoholemia. Por parte de la policía local se nos ha elaborado un borrador de protocolo con el que se le pretende dar garantía jurídica, sobre todo a las personas que puedan estar afectadas por una denuncia en la conducción bajo los efectos del alcohol.
La prueba de alcoholemia, como todo el mundo sabe, se realiza mediante aire expirado y es una prueba que tiene carácter obligatorio, y su negativa pues constituye un delito contra la seguridad vial que está codificado en el artículo 383 del Código. El hecho, por tanto, de negarse a realizar esa prueba, pues se considera ya como tal delito. Pero sí es verdad que también hay que darle las garantías al ciudadano de poder, de alguna manera, contrarrestar o pedir una prueba de contraste con respecto a la prueba de alcoholemia que se realiza mediante aire expirado. Esta prueba también está recogida dentro del código civil y es una prueba que se tendría que realizar en sangre. Evidentemente, este ayuntamiento no tiene capacidad para poder realizar esas pruebas y se ha pedido la ayuda del Distrito Sanitario de Jerez, para lo cual este protocolo, pues lo que se haría es que aquellas personas que desearan pues poder contrarrestar su prueba de alcoholemia en aire expirado, contrarrestarla con una prueba de alcoholemia en sangre, pues sería trasladada al centro de salud y allí pues se realizaría pues la prueba, la toma de muestra de la sangre para después llevarla al laboratorio y poder contrarrestar esta prueba. Creemos que con ello pues estamos de alguna manera garantizando la seguridad de nuestros ciudadanos y estamos de alguna manera salvaguardando todos sus derechos. El Ayuntamiento de Chipiona, a través de la Delegación Municipal de Agricultura, ha firmado un convenio para la recogida de todo tipo de plásticos procedentes de la agricultura. Plásticos de invernadero, recipientes, goteros, tuberías, etcétera, con la empresa Befesa Plásticos. Con ello se atiende una demanda de los agricultores de Chipiona, a los que les suponía un enorme problema deshacerse de estos residuos y no existía un lugar donde depositarlos. El recinto, que en principio tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados, está abierto desde el pasado viernes 10 de febrero y se ubica en los terrenos municipales de La Loma. El horario de esta planta de transferencia es de lunes a viernes de 8 a 2 de la tarde y de 4 a 7 y los sábados de 8 a 2 de la tarde. Con la apertura de este centro de recepción se completa la gestión que sobre residuos agrícolas está llevando la Delegación Municipal de Agricultura, ya que además de esta planta de transferencia, en los mismos terrenos se encuentra el centro de recogida de envases fitosanitarios usados, SICFITO, desde el pasado mes de diciembre. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, se ha reunido con la ONG Caminantes de Chipiona por el Mundo, que ha presentado una propuesta al ayuntamiento para que sea nominado por la UNESCO como municipio solidario. Caminantes de Chipiona por el Mundo es una ONG que está realizando una gran labor en pro de los necesitados en muchos lugares del mundo. Caminantes de Chipiona por el Mundo es una ONG que está realizando una gran labor en pro de los necesitados en muchos lugares del mundo. Se está elaborando un convenio entre Ayuntamiento y Caminantes por el Mundo para llevar a efecto esta nominación, por el que el consistorio cederá a esta entidad la explotación de alguna de las bolsas de aparcamientos existentes en la temporada estival, con el objetivo de que obtengan beneficios que se destinarán a ayuda humanitaria. El empleo y el impulso a la actividad económica han protagonizado gran parte del debate y los acuerdos que se han adoptado en el Pleno Ordinario del mes de febrero de la Diputación. Ha habido unanimidad para instar al Gobierno de la Nación a que apruebe la ejecución de los nuevos buques de acción marítima para la Armada y las ayudas para el Plan de Reindustrialización de la provincia. Asimismo, con el voto a favor de todos los grupos, se solicita al Ejecutivo de Madrid que establezca un plan de empleo urgente y prioritario para Andalucía. También se ha instado a la Junta de Andalucía que ejecute los planes de formación financiados con el Fondo Social Europeo y resuelva los pagos pendientes. Las políticas de género han ocupado dos puntos de la sesión. La diputada de Igualdad, Pilar Cuartero, ha dado lectura a un manifiesto común en defensa de los derechos de la mujer, respaldado por todos los grupos ante la cercanía del 8 de marzo. También se ha aprobado una propuesta para la ejecución de un plan de empleabilidad que combata la discriminación laboral hacia la mujer, también por unanimidad. El Pleno ha solicitado que el tesoro del buque hundido Nuestra Señora de las Mercedes sea trasladado a Cádiz, en concreto al Centro de Arqueología Subacuática de la capital, donde pueda ser visitado durante el Bicentenario y que permanezca en él una vez acabe 2012. Ha sido una propuesta del Grupo Socialista con una enmienda del Popular que se ha aprobado por unanimidad.
En el pleno se ha confirmado la medalla de la provincia a la ciudad de Cádiz. La Asociación de Fibromialgia venderá el próximo sábado entradas para el pase de modelos de azabache La Pasarela Flamenca de Jerez, que se celebrará el domingo 19 de febrero. Por la mañana se venderán en la Plaza de Abastos y por la tarde en la Plaza de Andalucía. La recaudación es a beneficio de la propia asociación. La firma chipionera Azabache de Agustín Caraballo está presente con un stand desde hoy jueves 16 hasta el domingo 19 de febrero. Este último día, a la 1:30 de la tarde, tendrá lugar el pase de modelos en el que Azabache presentará su colección de flamenca 2012. Han sido duros meses de entrenamientos diarios de más de una hora y el sábado 2 horas y media, 30 kilómetros aproximadamente. Ha llegado para 10 atletas de Chipiona la semana de la esperada Maratón de Sevilla, que se disputará este domingo 19 de febrero. Cristóbal Montalbán, José Antonio Montalbán, Paco Valle, Jesús Miguel, Miguel Valdés, Paco Guisado, Antonio Ramírez, María Ángeles Ladrón, la primera mujer de Chipiona en hacer la distancia en 2011, que intentará bajar la marca, Paco del Moral y Francisco Villanueva Peque. Los 5 primeros del Club Atletismo Chipiona y los 5 siguientes del Correplayas. 42 duros kilómetros se les esperan. El trabajo está hecho. Expertos en el maratón como Paco Guisado y debutantes como Miguel Valdés, Jesús Miguel, Paco del Moral y Peque darán lo mejor este domingo en Sevilla en representación del atletismo local. El Club Atletismo Chipiona y la Delegación Municipal de Deportes organizan el próximo 11 de marzo la 32ª Carrera Día de Andalucía y Primera Carrera de la Mujer. La fecha de la prueba ha sido aplazada por la coincidencia con la celebración del carnaval. Esta edición contará, como siempre, con salidas y distancias para todas las categorías. Los más veteranos, seniors y juniors, saldrán en la primera prueba a las 10 de la mañana y realizarán un recorrido de 8 kilómetros. A continuación se sucederán las restantes categorías, terminando con los más pequeños, la categoría pañales, que comprende a los nacidos en 2007 y anteriores. Como gran novedad de este año y aprovechando toda la organización e infraestructura, también se disputará Primera Carrera de la Mujer, un recorrido de 3 kilómetros que invita a la participación de todas las mujeres a realizar una prueba que quedará encuadrada en varias jornadas sobre deporte y mujer que se van a celebrar la semana del 5 al 11 de marzo en nuestra localidad. Para las inscripciones en la prueba se han dado todas las facilidades, ofreciendo a los atletas varias posibilidades, como la inscripción online en la página web del Ayuntamiento de Chipiona, aitochipiona.es/deportes, inscripciones por correo electrónico, deportes@aitochipiona.es o clubatletismochipiona@gmail.com o por teléfono en la Delegación de Deportes, 956-929067 y a través del fax 956-922377. Tanto el Club Atletismo Chipiona como la Delegación de Deportes invitan a todos los chipioneros a sumarse a esta fiesta del deporte en la salida y meta en la Avenida de la Constitución junto al Parque Blas Infante. Importante y trabajada victoria de los infantiles del Club Baloncesto Chipiona, Jardín Chip, ayer miércoles en Sanlúcar ante la DESA 80. El equipo continúa invicto. Partido muy disputado de principio a fin, ya que desde los minutos iniciales los saluqueños hicieron un gran trabajo defensivo, no permitiendo a los chipioneros en ningún momento ataques cómodos y canastas fáciles. En el último cuarto los infantiles de ADESA 80 apretaron en defensa, pero un mayor acierto en ataque de los infantiles del Jardín Chip les otorgó una ventaja final de 18 puntos. Destacaron todos los jugadores por su lucha y entrega en el partido. En la faceta anotadora los mejores fueron Chepe y Luis Miguel Pérez, y en tareas defensivas Lucas Gómez, muy participativo todo el encuentro. Temperatura máxima para mañana 16 grados con mínima de 5 y viento noreste de 20 km/h.
Coeficiente medianoche 0,57, mediodía 0,64, pleamar 11,57, 12,22 y bajamar 5,43 y 6,8. Farmacia de Guardia, Gutiérrez Américo, en la calle Isaac Peral, 27. Exposición Cabalgata 2011 hasta el 28 de febrero en la sala de exposiciones del Chusco. Organiza la Asociación de Grupos de Cabalgata, Gruca. Exposición de acuarelas donadas por Beatriz de Orleans y fotografías aéreas de Chipiona del primer tercio del siglo XX. Se encuentra en el castillo, organizada por la Asociación Cultural Caepionis. Fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo. Jueves 2 de febrero a las 11 en el Santuario de Nuestra Señora de Regla. Celebración de la presentación de los niños menores de 2 años a la Virgen de Regla. Por un carnaval con respeto, que los bombos y las cajas nos permitan oír las actuaciones. Por un carnaval limpio, utiliza las papeleras, los contenedores y los módulos municipales. Por un carnaval cómodo, dejar coche y pasarte por las calles. Por un carnaval cívico, respeta el mobiliario urbano, lo que es de todo no es de nadie. Por un carnaval con control, para disfrutar no es necesario el alcohol, si bebes hazlo con moderación. ¡Feliz carnaval! Un ejemplo para nosotras las más pequeñas. ¡Feliz carnaval! Jueves 16 de febrero, primer memorial Virgilio Claver. Mejor paso doble a las damas infantiles. Se otorgarán tres premios. Primero, sorpresa. Segundo, de 150 euros. Y tercero, de 100. En Cope Copas, a las 9 de la noche, organiza la Asociación Cultural Carnavalesca La Perlita. Sábado 18 de febrero, primeros garbanzos chocaos en la Avenida de la Diputación 23 a la 1 de la tarde. Organiza Cafetería Maica. Decimoquinta pavía en el Paseo Cruz del Mar, Bar Toro, a la 1 de la tarde. Primer gran revuelto a la típica en calle Fray Baldomero González 5, en cervecería La Típica, a la 1 de la tarde. Segunda paella en Bar Prospín, Las Tres Piedras, a la 1 y media de la tarde. Quinta chistorra en Plaza San Miguel, a la 1 y media de la tarde, organiza Peña Los Bronco. Tercera degustación de gambas cocidas en calle Doctor Tolosa Latour, Bodeguita Ríos, a las 2 de la tarde. Organiza la agrupación de cabalgata Las Espumas. Primera paella levantina en Bar Las Paellas, en la Avenida de la Laguna, edificio Costa Marina, a las 2 y media de la tarde. Primera gran pastelada en Bar El Carmen, Avenida del Camarón 4, a las 4 y media de la tarde. 23ª polea con coscorrones y canela, Peña Carnavalesca La Cruz del Mar, a las 4 de la tarde. Pregón a cargo de Marco Antonio García Martín, coronación de la Perla del Carnaval, homenaje al carnavalero del año don Manuel Ruiz Contioso, en la Plaza de Andalucía a las 8 de la tarde. Domingo 19 de febrero, segunda arroza campera, en Pista Montijo, cerca de la Escuela de Ifapa a las 12 del mediodía. Organiza la Peña Ecuestre de Montijo El Vazquito. Primera alita en la Avenida de Regla, Avenida del Ejército, Mesón El Toro a la 1 de la tarde.